Ellos meten a la gente. Ellos tienen una línea. ¿Dónde lo dejo? Adelante. Dos menores de edad muertos y 45 personas lesionadas es el resultado del accidente de tránsito registrado en la carretera de la comunidad de Sucatpin y Yulu. Según los pasajeros, el camión en que ellos viajaban estaba sobrecargado de leña, carbón, postes, entre otras cargas, y los pasajeros venían encima de la misma. Y llegando cerca de la comunidad de Yulu, el camastro del automotor se desprendió y se dio el accidente. Los nombres de los fallecidos corresponden a Kent John Smith, de 4 años, y la niña Yaritza Mitchell, de 6 años. Ambos son de Sucatpin, por lo que sus cadáveres fueron trasladados a su comunidad de origen, mientras que las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Nuevo Amanecer, en donde se están recuperando. Aunque la jefatura policial no brindó información al respecto, se confirmó que el conductor del camión, Mark Kama, identificado como Erwin Wu, está detenido en las celdas preventivas para ser puesto a la orden de los judiciales, quienes determinarán el grado de culpabilidad que tiene en el accidente. Solamente en el mes de diciembre pasado se han registrado 2 accidentes de tránsito en la carretera y todos por sobrecarga. Sin embargo, la instancia reguladora, como es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, no ha hecho nada al respecto. Terminó el año 2015 y se sigue dando los accidentes en este 2016, cobrando vidas de los inocentes pasajeros. Buscamos la versión del delegado de esta institución, el señor Alberto González, pero no se pudo localizar. Al parecer, este todavía está de vacación.